Hola amigos, entramos en una semana donde se va a producir el equinoccio de otoño. Es el momento en el que el sol deja de transitar por Virgo y entra en Libra. Para los celtas era un momento de la celebración de la cosecha, fiesta de agradecimiento, también llamada de la vid, el momento en que la noche y el día tienen la misma duración. Para algunos la llamaban Mabón y para otros el segundo Lunasac. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas os invitan a realizar cambios. Os va a gustar avanzar y ello os va a llevar a una nueva etapa de expansión, donde se va a acentuar esta situación será a nivel laboral. Debes aprovechar estas fuertes energías astrales para iniciar nuevos proyectos o bien para darle un nuevo rumbo a tu trabajo, pues a veces eres un poquito desorganizado y ello te lleva a la dispersión, por lo cual céntrate y organízate. Notarás cómo mejora todo a tu alrededor y tu economía también se va a ver afectada. Unos magníficos influjos de Venus y Júpiter que os van a ayudar a buscar el camino adecuado para resolver todas las situaciones en las que os veías implicados. Donde todo va a resultar más positivo será a nivel de las relaciones, tanto sentimentales como con amigos y personas de vuestro entorno. En salud, procura ser meticuloso con tu dieta para que mejore tu organismo. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, una fuerte oposición de Venus y Marte con tu signo desde Leo, ello puede hacer que vuestra situación a nivel laboral se tambalee un poco, pudiendo surgir ciertas situaciones que os traigan algo de complicaciones. Algunas de ellas ya las vienes arrastrando de meses anteriores. Inténtalas resolver todo lo que tengas pendiente para evitar males mayores. A nivel sentimental, la situación sí se te puede complicar a nivel familiar, pues no comprenderán tu modo de actuar con ellos, ya que tu carácter se puede ver alterado. Intenta suavizar la situación, no te dejes llevar por las emociones, intenta llevar de casa y no llevar tu mal humor. En salud, tus articulaciones pueden resentirse y unos días de descanso os vendrían muy bien. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una semana marcada por los fuertes influjos que recibís de tu planeta regente Mercurio desde Libra, que os va a proteger. Os va a ayudar a resolver todo aquello que tienes pendiente en el trabajo y ello os va a resultar muy afortunado. Será una influencia que os aportará muy buenas ocasiones para mejorar en su situación actual, sobre todo porque se encuentra Marte en tránsito por vuestra casa sexta, una casa que tiene que ver con el mundo laboral pero también con las competiciones. Pero en general os va a venir muy bien, pues sacaréis todo lo mejor de vosotros para alcanzar el triunfo. A nivel sentimental, eso sí, ser un poco cautos, pues a veces creéis que todos son igual que vosotros y no es así, sobre todo para evitaros sufrimientos futuros. A nivel económico, tratar de ahorrar, pues se avecinan gastos a los que debéis de hacer frente. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, esta semana estaréis bajo los fuertes influjos que ejercen varios planetas sobre vuestro signo. Serán unos días donde veréis marcaros unas metas para avanzar en todo aquello que tengáis entre manos. Os encontraréis resolutivos a la hora de luchar por todo aquello que deseáis. Además, vuestra fuerza de voluntad se va a ver potenciada y nadie podrá haceros frente. Vuestro carácter se mostrará más audaz, creando ciertas rivalidades a vuestro alrededor. Será una semana muy buena para vosotros. En el trabajo, el éxito os acompañará, pues ciertos proyectos que tenéis y que os estaban costando realizar, al fin verán a ver la luz y os van a aportar ese triunfo que tanto anheláis. A nivel económico, la suerte entra en vuestra vida. Para aquellos que penséis iniciar algún negocio, este va a resultar un momento óptimo para llevarlo a cabo. En salud, tendréis una clara mejoría de esas pequeñas molestias que estabais sufriendo. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis de Plutón, un planeta que nos invita a los cambios y a las transformaciones, además vais a encontraros bajo la fuerte protección de Marte y de Venus. Lo más importante tiene que ver con el área del trabajo, nuevos contratos o ascensos en el que ya tenéis. A nivel de las relaciones, sobre todo a nivel de la pareja, os gustará realizar cosas juntos y ello os va a llevar a un incremento de la complicidad entre vosotros. Pero también lo vais a notar a nivel laboral. Estáis en un momento muy importante para poner en práctica vuestras ideas. Si estáis a la espera de la resolución de algún juicio o la firma de un contrato importante, este sucederá en días venideros. Momento muy favorable si estáis a la espera de un cambio de casa o residencia, pues ese dinero que necesitabais llegará a vuestras manos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre.
Bueno, Virgo, aprovechar al máximo estos últimos días que el Sol se encuentra transitando por vuestro signo para llevar a cabo esos cambios que se necesitan. El astro más poderoso os confiere un brillo muy especial y os ayuda a destacar en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Los fuertes influjos que estáis recibiendo de Júpiter os van a ayudar a encontrar el modo de avanzar. Estos días tendréis que tomar decisiones muy importantes respecto a vuestra vida. Lo más importante os tocará a nivel del trabajo y de la economía. Una entrada de dinero inesperada os va a venir muy bien para afrontar esos gastos que se avecinan. Aunque en el amor pueden surgir ciertas desavenencias con vuestra pareja, os encontraréis con fuerza para solucionar la situación. Una conversación que lleváis posponiendo algún tiempo os va a venir muy bien para que el entendimiento vuelva a vosotros. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el Sol entra en vuestro signo el día 22. A partir de estos días comenzaréis a mostrar cambios muy positivos en el trabajo. Desaparecerán los temores y notaréis cómo todo comienza a mejorar. Pero debéis evitar caer en el desánimo. Luchar por lo que consideréis justo. Una conjunción planetaria muy favorable os va a ayudar también a nivel sentimental. En muchos casos las relaciones van a dar un vuelco y os vais a sentir más tranquilos interiormente. Económicamente también mejora todo lo que rodea, aunque más lentamente en el trabajo. El cambio también puede tener que ver con un nuevo contrato, mejor retribuido y con grandes expectativas de futuro. Eso sí, tener cuidado de no mojaros y evitar las corrientes de aire para no sufrir algún resfriado. Cuidado con la espalda. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, una fuerte conjunción planetaria en tu signo te ayudará a que muchas de las expectativas que tenías por fin se concreten en estos días. Será una semana donde la suerte se va a instalar en vuestra vida, aunque lo más importante tenga que ver con el mundo laboral, sobre todo para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato. Los que ya estéis trabajando, toda vuestra energía la centraréis en él. A nivel sentimental, será un momento donde tendréis que intentar dulcificar un poquito vuestro carácter. Las relaciones puede que no sean lo que vosotros deseáis y serán unos días donde vais a intentar buscar en vuestro interior lo que queréis y necesitáis recibir o dar en el amor. Aunque muchas de las relaciones de pareja se vean abocadas a la ruptura, otras se van a convertir en más firmes. En salud, debéis marcaros unos objetivos para recobrar vuestra forma física. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes aspectos que recibís de Saturno desde Capricornio os llevarán a unos días marcados por un fuerte cambio que os llenará de responsabilidades. Serán unos días donde debéis tener en cuenta esos nuevos proyectos para que tomen vida. Os va a resultar muy afortunado a nivel laboral y ello os va a ayudar en estos días a conseguir el triunfo en vuestro trabajo, pues al fin todo por lo que habéis luchado va a obtener el éxito. A nivel sentimental podéis tener pequeños disgustos, sobre todo a nivel de las relaciones de amistad, pues alguien que creéis vuestro amigo os puede llegar a traicionar, aunque en general será una semana muy buena y muy positiva en los distintos ámbitos de vuestra vida. A nivel de salud, intentar cuidaros un poco, sobre todo la alimentación, pues en el verano no os habíais privado de nada y un poquito de dieta os va a venir muy bien. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, en estos días os vais a mostrar imparables, pues el tránsito de Marte y Venus desde Leo, situados en vuestra casa del trabajo, os van a ayudar a conseguir llevar a cabo todas las tareas pendientes. Lo que sí tenéis que modificar un poquito son vuestros hábitos en relación con el trabajo, para que la indolencia no haga mella en vosotros. A nivel sentimental es donde pueden surgir ciertos inconvenientes, pues Marte se encuentra en tránsito por vuestra casa séptima, que es la que tiene que ver con la pareja y las uniones. Por ello, evitar las discusiones y así veréis cómo no surgen malentendidos entre vosotros, evitando crisis de pareja. A nivel económico pasáis por un momento bastante próspero, hasta podéis daros algún que otro capricho. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, unas disonancias planetarias con vuestro signo pueden traeros pequeñas tensiones o dificultades que las iréis superando gracias a los buenos influjos que os está enviando Júpiter, que atenúa y modera la situación, para que podáis evitar los conflictos en vuestras relaciones con el entorno. Para aquellos que estéis pendientes de realizar algún cambio a nivel de vuestro trabajo, este va a resultar un momento muy importante para llevar a cabo, pues la suerte os sonreirá. Aunque eso sí, ser cautos y no hacer comentarios, pues alguien de vuestro entorno puede sentir envidia hacia vosotros. A nivel sentimental, os van a tocar vivir ciertos vaivenes emocionales, pues ni vosotros mismos sabéis lo que queréis, y ello os puede llevar al desencuentro con la pareja, pero va a resultar algo pasajero. Cuando hagáis las paces, va a ser un momento de gran alegría para vosotros.
Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos influjos que recibiréis de Saturno y Plutón os van a ayudar a nivel de vuestro trabajo. Os hará tener una visión más amplia y ver cuáles son vuestros objetivos más prioritarios, dando un giro más positivo a vuestra vida profesional. A nivel laboral, os van a aparecer oportunidades que os resultarán muy afortunadas de cara al futuro. A nivel sentimental, el amor se va a convertir en algo muy importante para vuestra vida y a veces vais a hacer girar todo en torno a él, resultando esta semana muy importante para compartir vuestros afectos y demostrar a los demás vuestros sentimientos. A nivel de la salud, veis de cuidaros un poco, pues con la llegada del cambio de estación va a resultar conveniente una revisión médica. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Virgo y a todos los Libra que estéis de cumpleaños y suerte para todos en general.